Vamos live, súper contenta de estar aquí saludándote, contentísima de todo lo que ha ocurrido hoy enero 28. No puedo creerlo, se nos va todo enero. Ya se fue, mejor dicho. Ya estamos ya al tope de este trimestre, así que a disfrutar la vida. Hoy tengo una súper invitada, como les anuncié en mis historias. Yo espero que tú estés atentísima a mis historias allí en el muro. Una súper invitada, porque vamos a estar creando impacto con la ciudadanía aquí en Estados Unidos. Sé todo el miedo y el pánico que nos da a la hora de hacernos ciudadanos en USA. Así que si tú eres latino o conoces algún latino, comenta ya y busca compartir este live con alguien que lo pueda necesitar, porque traigo una experta en ciudadanía que nos va a, mira, a contestar todas nuestras dudas y ayudarnos en este proceso hasta hacernos ciudadanos en este país. Los saludo, los bendigo y voy haciendo conexión con mi adversario. Aquí vamos. Hola, hola a todos los que van llegando. Saludos y bendiciones, manito. ¡Hola! 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 Virtual. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Baja un poquitito la cámara para que no te me cortes. Ahí te veo, pero perfecta, mi amor. ¿Cómo estás? Excelente y feliz de verte. No, yo contenta de tenerte acá. Mira, tanto valor que estás tú agregando a tu hermosa comunidad, a tus alumnos, todo lo que estás haciendo para ayudar a la gente a ser ciudadano, para mí es grandioso. Realmente me siento muy bendecida de que me estés regalando de tu tiempo para informar a la gente, para llenarlos de esperanza, para que entiendan de una vez por todas que no hay por qué, pues hace 20 años siendo residente pidiendo ciudadano. No, claro que no. Me parte el alma ver eso, la verdad que sí, porque yo quisiera que todos sean ciudadanos, que todo el que tenga la oportunidad de serlo, por favor, no desaproveche esa oportunidad. De hecho, nos pasamos, mira, por el miedo a ir a hacer esa prueba de la ciudadanía, yo creo que nos pasamos, ¿qué? ¿5 años? ¿Cuántos años has visto ahí como más de exageración por allí? ¿10 años? ¿Que han tardado, dices? Ajá, ¿cómo para hacerlo? Del miedo. Del miedo, pues como te digo, 20 años. Porque hay personas que esperan ya cumplir los 20 años para hacerlo en español, digamos, cuando lo pudieron haber hecho 15 años atrás. En inglés, preparándose, dedicándose, pero el miedo ya sabes, ya ves. Exacto, hace de la suya. De hecho, quiero felicitarte por haberme dado la oportunidad de sacar esta primicia a live, porque sé que esto es bastante retador para todas, pero mira, sabemos que tienes un mensaje hermoso que dar, que estás dando unas clases espectaculares para ayudar a la gente con su ciudadanía, que eres experta en ciudadanía, y cuántos de nosotros no tenemos siempre dudas acerca de este tema. O sea, vivimos siempre con incertidumbre de incluso no saber si soy apta, si no soy apta. ¿Cómo sabemos que sí podemos aplicar para la ciudadanía? Esto sin hablar de los miedos. Ok, claro. Bueno, si ya viste que reúnes requisitos, que son mayormente tener el tiempo con la residencia, en algunos casos 3 años, si estás casado con un ciudadano, en otros casos ya tienes 5 años con residencia, has estado siguiendo las leyes, no tienes ningún récord, nada pendiente, has estado al día con tus impuestos, no tienes deudas, y si tienes deuda, al menos tienes acuerdo de pago. Ya lo que te falta es atreverte, lanzarte y empezar a prepararte con al menos 2 meses de anticipación, 2 o 3 meses mínimo, para que te asegures de estar completamente listo para el momento de tu entrevista. De hecho, ¿cuántos de nosotros no le dejamos eso a la suerte? Si tengo suerte paso el examen, o si tengo suerte me hago ciudadana, o si tengo suerte ocurre, y resulta que has dicho la palabra clave, prepararse. Prepararse. Es un proceso de preparación que no tienes por qué hacerlo solo, que te tenemos a ti para hacerlo en español, para poder perder esos miedos incluso con el idioma. Todo este proceso, ¿cómo es? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo ha nacido incluso? Primero háblame de tu satisfacción, esa que te da cuando ayudas a la gente a ser ciudadano. Bueno, para mí eso es como se me encoge el corazón de la felicidad. Es un regalo grandísimo para mí. Eso me da como el combustible para yo seguir cada día y hacerlo mejor.
si a algún momento me siento desmayada, porque todos tenemos de repente nuestros momentos, cuando veo que vienen esos casos, que alguien viene, que lo logró, alguien que yo sé lo mucho que le costó, porque yo estuve ahí behind the scene, como dicen, viendo todo, echándole porras, ayudándole y ver que lo logran y ver cómo se sienten, su satisfacción, cómo me agradecen, todo eso me llena y es mucha satisfacción para mí, la verdad que sí. Hermosísimo, de hecho ahí te están escribiendo varios comentarios, todos los que te están viendo allí en vivo, pero sé que hay muchas personas que tienen ese pánico. Pánico no solo hacerse ciudadano porque se quieren hacer ciudadanos para tener todos los beneficios en este país y para ya salir como que del proceso migratorio y salir de allí, pero es ese miedo al idioma, a ir a presentarme con alguien que me hable solamente en inglés y como mi español es perfecto, pero mi inglés no sé, No, entonces te claro. da pánico y no quieres presentar la prueba. ¿Cómo ayudas a la gente exclusivamente con este miedo? Bueno, cuando tienen ese tanto pánico así, yo los invito que vengan por ejemplo, una semana, una primera semana de clase. Aún no hayas aplicado, aún todavía no tengas el tiempo requerido, no cumplas los requisitos, pero sabes que en el futuro, en algún momento lo vas a hacer. Tómate un tiempecito de las clases y muchos lo hacen y van viendo cómo es, van viendo el proceso, van viendo de qué se trata, van viendo que es algo que sí es posible, que no es como una cosa que no se puede, inalcanzable. ¿Tú me entiendes? Entonces, aparte de que van viendo que sí es posible, yo trato de trabajar con eso, de subir su ánimo, su autoestima, porque eso tiene que ver mucho con el tú sentirte capaz, el tú sentir que puedes lograrlo. Muchas personas creen que no, pero realmente sí, todos tenemos esa capacidad de con tiempo prepararnos y lograr lo que nos propongamos, y eso es uno Qué de ellos. bonito. De hecho, dijiste algo súper clave, lo voy a anotar para no olvidarlo. El número uno fue preparación. Número dos, ven y hazlo así todavía no hayas aplicado tu ciudadanía. ¿Por Atrévete, qué? lánzate, yo le digo, lánzate, eso es lo primero, Qué lánzate. buen regalo, qué buen regalo que les has podido dar, porque eso les va a dar las ganas de querer aplicar mucho más rápido para tener su ciudadanía. Claro que sí, claro que sí. Inmediatamente las personas dan el primer paso, empiezan a relacionarse con otros compañeros, con esta comunidad tan hermosa que hemos creado. Van viendo la experiencia de los demás y eso le da un impulso increíble para ellos también lograrlos. Espectacular. De hecho, todas estas sesiones son online. Hoy en día tenemos la posibilidad hermosa de poder conectarnos por una pantallita del teléfono, por una pantallita del computador. Tener esas clases online, yo siento que es una bendición en la comodidad de tu casa, en la comodidad incluso de tu tiempo, para Claro. que puedas irte preparando. ¿Cómo sería para una persona que nunca ha tomado una clase y quiere hacer su ciudadanía, pero tampoco habla el inglés perfecto? ¿Cuánto tiempo le llevaría? Como te dije, a veces hay personas que aprenden sumamente rápido, hay otros que le tomaría un tiempo, pero yo diría que ya como a los 2 meses se va viendo un cambio en lo que la persona sabe, ya se va viendo una diferencia, vamos a llamarlo así. Tú vas viendo un crecimiento, porque hacemos mucha repetición, la constancia, porque estamos diarios de lunes a jueves, y ese día a día, 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 el cerebro pues se va como adaptando y ellos se van empapando desde ese conocimiento y le va dando como esa sed de aprender que hasta siguen practicando en casa e incluso hasta después que logran la ciudadanía, muchos continúan estudiando inglés porque es como solo encontrar a alguien que le enseñe con amor, con dedicación. Cuando tienen eso, ahí ellos lo ven más posible el aprender. Que a veces eso influye mucho en que uno pueda aprender o no, la persona que te esté enseñando. Sí, Sí. de hecho, aquí yo veo que tienes bastantes fanáticos que te están escribiendo cosas muy lindas. Ay, De gracias. hecho, dice EST8959, maravillosa Minilla, me animó y la pasé. Dios te bendiga. Qué bonito que, mira, ayudas a la gente a pasar esa prueba a la que tanto le tenemos miedo.
Claro que sí, claro que sí. O sea, es ahí más donde yo entro, porque no es tan solo el saber inglés. De repente cualquiera puede saber inglés, pero no todo el mundo tiene como ese don de enseñar o ese deseo de hacerlo con amor, con dedicación, con realmente la intención de lograr ayudar a esa persona a lograrlo. Y yo creo que eso es lo que yo tengo diferente. Hermosísimo, de hecho aquí Estefanía también está diciendo la mejor maestra. Ahora, gracias a ti y a Eileen, pasé mi ciudadanía. ¡Yay! Dice Eridiana también, otra ganadora de ciudadanía. ¿Cuántas personas vemos allá afuera, Eileen, con ese miedo, pudiendo ser ciudadanos, que han pasado 10, 20, 30 años queriendo ser ciudadanos, esperando inglés o esperando la prueba en español, Sí, que realmente ya tú has ayudado, que ya claro. tú has ayudado? Yo he escuchado de personas que están esperando que salga alguna ley que cambie las cosas. Y eso, imagínate, tú qué esperanza es esa, como esperar que las leyes cambien, esperar que el tiempo pase. No, no, no hay, yo no creo que haya que llegar a esos extremos. No, la verdad que no. Y discúlpame, repíteme cuál fue tu pregunta. De hecho, te iba a decir, ¿cuántas personas de esas que se han quedado esperando tanto tiempo para hacerse ciudadana, ya tú las has ayudado y ya tienen su ciudadanía? Yo he ayudado a tantas personas que no tengo ni el número, porque a veces en una misma semana hasta 10 personas van, hasta más de 10 personas en una semana, tú sabes. Entonces, han sido un montón, la verdad que sí. No, ¡Qué no lo. belleza! De hecho, tienes una comunidad armadísima en todo esto, Aileen. Te dice, ¿cómo es que me dijiste que te decían tus alumnos a ti, que te tienen grabada en su celular? Ah, bueno, me tienen con corazoncito, mi teacher preciosa, la mejor, la mamá de la ciudadanía, me escuché ¡La por ahí. mamá de la ciudadanía! Yo he escuchado por Bueno, tú tienes que estudiar con la mamá de la ciudadanía. De hecho, mira, este chat está bombardeado para el que luego lo va a ver grabadito en YouTube o lo ve grabado aquí en mi muro. Mira, están diciendo, gracias a Dios, mi ciudadanía con la mejor profesora Aileen y gran dedicación y empeño que ella hace para que podamos lograr esa meta. Eso lo dijo Liz, también está comentando, dice Meléndez, también dice, ella es un ángel para todos. Bueno, es la gente la que está hablando, no es Aileen, es a la gente que está aquí comentando en el hermoso chat, están dejando ahí todo, la profe más dedicada, dice Luis, también. Ok, Marjorie está diciendo, poner el teléfono a la profesora. Mira, la mamá de la ciudadanía, la experta de la ciudadanía. Es Aileen del Rosario. Aquí arriba en el live tiene su Instagram. Ve corriendo. De hecho, si vas a ver esto luego grabado, lo vas a tener abajo, aquí en los comentarios de este post. En los comentarios y te voy a dejar su Instagram y voy a dejar su WhatsApp para que vayas directamente a apartar tu cita ya. Ya sea que no tengas ni siquiera en meta todavía aplicar tus papeles, pero empieza a hacer tus clases ya para que pierdas el miedo. De Claro. hecho. Hablando de miedos, ¿qué es lo que más nos frena para lograr nuestras cosas en la vida, Eileen? El miedo a las 100 preguntas. O sea, si vamos a estudiarnos 100 preguntas, ya eso a cualquiera lo asusta. Si yo en el No. colegio no pasaba ni de la pregunta 10. No, no, es que al final hay que 100 preguntas y al final, mira, fíjate, de las 100, primeramente, están supuestos a hacerte 10. Casi nunca te hacen las 10, que lo que te hacen son 6. Y de esas 100, ya tú te sabes, aunque sean 20, de escucharla, de boca de la gente, de la noticia, de por lógica o porque has escuchado, has leído algo, de por sí nunca son 100, son menos. Suponiendo que tú te aprendiste 70 y no te aprendiste las 100. Como que tiene que ser demasiada mala coincidencia que te pregunten de las que tú no te aprendiste y que no, muchas veces no es el caso. Eso es lo que menos miedo debe dar. No son ni siquiera de esas 100, hazte de cuenta que son 70. Bueno, Sí. ojalá yo hubiese sabido esto hace 5, 10 años atrás. Yo creo que yo hice ciudadana hace ya 10 años, porque Bueno. yo le tenía pánico, eran las 100 preguntas. ¿Cómo me voy a aprender ciencia? Si alguien me hubiese dicho, es que ya te sabes como 20. Exacto. O sea, dime. Claro que sí. Claro que sí. Hermosísimo. De hecho, aquí Madison está diciendo, Aileen, la más dura de la ciudadanía. No te vas a arrepentir, dice.
Georgios, ¿qué más aquí? Francis dice, mi prima la mejor, aquí están todas tus fans, pero confirmado, la mejor teacher, dice Mr. Javi también, contentísimo de poder verlos activos y dándote tanto amor, porque esto es resultado de lo que tú has hecho en otras vidas. Esto es para que tú también vayas midiendo y viendo todo lo que tú impactas en la vida de todas las personas que quieren hacer un cambio legal en este país. Porque muchas veces es el sueño anhelado de todo el que llega a Estados Unidos queriendo ser ciudadano, pero cuando nos vamos acercando a la meta y sabemos que tenemos que ver a un oficial, hacer una prueba de 100 preguntas, ir a responder cosas en otro idioma, cuando no manejamos muy bien el inglés, nos da pánico, o sea, nos detiene, nos quedamos entrenadas y tú con tus hermosas terapias, porque eso no son clases, No. esas hermosas terapias que haces con tus alumnos, hace este resultado de que quieran hablar y decir lo mejor de ti y que tú estás ayudando a la gente incluso a hacer su ciudadanía. Mira, gracias a Dios primeramente y a la profe Aileen, ya soy ciudadana. ¡Yes! Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero mi meta es que sean todos ciudadanos, que no hagan residentes. Nada más los que todavía no reúnen los requisitos para la ciudadanía. Exacto, pero mientras que van reuniendo los requisitos, yo siento que también puedes ir aprovechando el tiempo para ir estudiándote todas las preguntas, viendo, ver todo el Claro, tú puedes ir proceso. a, exacto, va, pueden ir hasta adelantando, empapándote hasta tú mismo de tu cuenta, irte empapando y ya pues inmediatamente te sientas listo para que alguien te ayude y te siga orientando, pues ahí vienes donde mí entonces. De hecho, esto me ha encantado esta sesión. Yo te voy a invitar unas cuantas semanas más para tenerte aquí en el live, para que nos sigas regalando valor, para que aprendamos cositas que podemos aprender también en tus clases y más personas se puedan animar a estar contigo en esas terapias, en esas tutorías también grupales que se hacen completamente online, en tu tiempo, mira, con una comodidad enorme de estar detrás de un computador o del teléfono para poder ser ciudadano aquí en Estados Unidos. Pero Aileen, ¿cuáles serían de los grandes beneficios que tienes al ser ciudadano que no te estás llevando por ese miedo de no ir a buscar ayuda? Porque en realidad aquí estamos hablando de busquen ayuda, hasta Claro, ahí para ayudarte. que sí. Una de las cosas más grandes es que tú estás más exento a que te deporten, porque dime, muchas personas ya tienen su vida hecha aquí. Imagínate que a veces uno encuentra problemas que ni siquiera uno se ha buscado, que te llegan solo y te puede causar hasta una deportación. Tú sabes que se lo digo mucho, sobre todo a los hombres, que a veces ellos son más... más propensos a haberse involucrado en algo así y te puedes librar de eso. También personas que quieran trabajos gubernamentales, pues ya pues eso va a ser posible, ya inmediatamente tengas tu ciudadanía, puedes obtener mejores trabajos, vas obviamente a ganar más ingresos para ti y es un crecimiento, es un próximo nivel. ¿Para qué te vas a quedar aquí cuando puedes estar aquí? Dime. Espectacular, ya lo dijiste. ¿Para qué te vas a quedar aquí si vas a buscar? Por favor, busca ayuda. De hecho, tenemos a Aileen con sus brazos abiertos esperándonos a todos allí en esas clases poderosas. Pueden empezar en cualquier momento, Aileen. ¿Cómo es el proceso? ¿Enganchamos con el grupo que están dando? ¿Cómo es? Mira, inmediatamente cómo funcionamos es todos están como igual, no tengo como no los separo por niveles, puede que uno entienda más que otro, pero a final de cuentas es el mismo tema, todos están tratando la ciudadanía, o sea que lo que uno sabe le aporta al otro, o a veces los errores que comete uno, el otro aprende de eso, o sea que siempre estamos aprendiendo los unos de los otros, a veces uno sabe menos, pero tiene más motivación y a veces el otro sabe más, pero aprende del que no sabe y de todos aprendemos y aprenden de la experiencia del que viene, porque inmediatamente van a su examen, todos o la mayoría pasan por aquí, nos cuentan su testimonio, así que entonces yo lo tengo en grupo, hay gente que vienen antes de aplicar, hay personas que vienen ya cuando sometieron su solicitud y hay personas que vienen ya cuando tienen su cita programada que le dan por lo general un mes para prepararse, pero nunca, nunca les recomiendo que esperen ya el mes, a menos que usted se desenvuelva bien en el inglés, no, no les recomiendo que venga antes y vaya viendo cómo es y se vaya preparando con tiempo.
De hecho, mira lo que está diciendo. Madison dice, yo llegué sabiendo 4 preguntas y a las 4 semanas me sabía las 100 preguntas. ¡Qué bueno! Mira, qué buena terapia ha sido este hermoso live. De hecho, esto va a quedar aquí colgadito en mi muro porque han sido tus propios alumnos los que han llenado esto de tanta bonita, bonitos deseos e información. De hecho, Lizeth dice la mejor. Es gente que está muy agradecida. Me contaste, de hecho, ahorita lo acabas de comentar también, de esos testimonios de gente que se hace ciudadano y luego vuelven a la clase a contar la experiencia. No, claro, porque claro, ellos como te digo, se vuelve una comunidad y nos sentimos como una familia, se ora por los que van cada día, cada quien está pendiente de que el otro pase y se emocionan igual como si hubiesen sido ellos. O sea, que se crea una hermandad muy, muy bonita aquí y ese compañerismo, e incluso la ven en la clase como una terapia, porque también dentro de todo hay cuentos, historias que nos hacen reír y se la pasa uno bien, la verdad que sí. Bueno, mira, Wanda dice, soy ciudadana gracias a este ser humano, excelente profesional, muy humana, dice Marieli, ¡qué bonito! Hermoso todos esos mensajes, estoy feliz de verdad de tenerte aquí en este live, gracias por todo este valor que nos estás regalando, por dejarme informar también a todas las personas que siguen en mi red para que puedan ir a hacer esas clases contigo. Esas clases realmente, mira, es una inversión que lo que te ayuda es abrir el entendimiento, a perder tus miedos, a ir detrás de tu ciudadanía, sobre todo si estás con todos los requisitos para poder hacerlo. Y si no, ve preparándote antes de que llegue el momento, para cuando llegue el momento tú puedas aplicar el día 1. Con seguridad. Sí, lo claro. Mejor. Realmente, bueno, extiende la invitación para todas las personas para que, de hecho, aquí voy a dejarte toda la información en este live para que la sigas en su red y vayas a ese WhatsApp a apartar tu primera clase, pero extiéndele la invitación a todos esos que tienen miedo y pánico de ser ciudadanos porque ya lo pueden hacer. No, 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 claro que sí, muchas gracias por tenerme aquí y nada, las personas que me están viendo, les invito a que se lancen, a que crean en ustedes, la verdad, es un paso muy, muy, muy importante en la vida de los inmigrantes que llegan aquí, que yo sé lo mucho que les cuesta a muchos de ustedes tener esa residencia, pero ya que la tienen, por den el próximo paso. Si no pueden solo, pues yo les ayudo, yo estoy aquí, busquen ayuda y nada, atrévanse, láncense que ustedes pueden, confíen en ustedes y verán que sí, que lo pueden lograr eso y mucho más. Ustedes tienen el potencial de hacerlo, aunque no lo crean. A seguir celebrando muchos más ciudadanos aquí en Estados Unidos, estos latinos hermosos. Gracias por el trabajo que estás haciendo, mi amor, por ayudar a la gente con este tema tan importante. Estás más que invitadísima para otras sesiones, para que indaguemos mucho más y sigamos animando a la gente a que se prepare para hacer su ciudadanía. Estás haciendo un trabajo bello. Y lo dicen tus alumnos que estaban allí defendiéndote, diciéndote líneas hermosas en este live. Así que te bendigo, te abrazo con el alma y doy gracias, mi amor, por regalarme este live. Gracias, gracias por todo y gracias a todos mis alumnos por sus bellos testimonios, sus bellas palabras. Y para mí ha sido un honor y un placer estar aquí y poder haberle ayudado a todos ustedes. Claro que sí. Toda la información de este live te lo voy a dejar aquí abajo en esta grabación. Corre y deja también en el muro un comentario para Eileen, para que todo el que vaya a ver el live se entere. Si conoces a alguien que pudiera ser ciudadano y que puede prepararse con Eileen, agarra este live y compártelo, llévaselo a alguien allí en tu red, en tu DM, para que muchas más personas se enteren. Te bendigo, bye bye. Besos, abrazos.